del sector trabajador, el sector de la economía popular, el sector del campo popular, no solo de la economía popular, también del trabajo formal. Tenemos que caminar algo diferente, porque también tenemos que revisar lo que no ha funcionado y lo que ha dado lugar a que la extrema derecha hoy esté gobernando nuestro país y que pueda fácilmente, como lo está haciendo, implementar las políticas de hambre y de violencia hacia el... Nos encontramos acá en Plaza Independencia en el marco de la unidad junto con organizaciones sociales y sindicatos, donde estamos exponiendo unidades productivas y unidades de trabajo, todas las organizaciones sociales, para mostrar nuestro laburo y la falta de empatía que tiene el gobierno nacional para nosotros. Bueno, hoy 7 de agosto, día San Cayetano, como lo venimos haciendo desde el año 2016, en unidad con un montón de organizaciones, ponemos en valor el pan y sobre todo el trabajo, los sectores humildes. Queremos discutir el trabajo desde nuestro sector y justamente aprovechar esta fecha porque el gobierno nacional viene atacando constantemente a los trabajadores, hay un montón de despidos. Hay una recesión económica, ha caído el consumo, así que desde nuestro lugar queremos volver a revalorizar eso y poner en discusión el trabajo de los sectores populares. Es difícil la situación que estamos viviendo. Es muy difícil en lo político, es muy difícil en lo económico, es muy difícil en lo social. No podemos ni siquiera viajar. Hoy no podemos viajar en transporte público, porque es inaccesible el transporte. Hay pibes, hay pibas que están dejando de estudiar en la secundaria, que no están yendo a la universidad, solamente por no poder pagar el transporte público. Hay vecinos y vecinas que se están muriendo por no poder acceder a medicamentos. La salud pública en los hospitales cada vez funciona peor. No tenemos ni siquiera planes como teníamos antes. No hay políticas programadas para acceder al agua, para acceder a la vivienda. El gobierno provincial, como el gobierno nacional, están dejándonos a la deriva.